Ópale, gracias carita por el like. ¿Qué onda garritas? Primero, claro. No solo vengo a hacer mi 3DS para eso, Gerdo. Gracias por el like. Bueno, 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 ya estamos de regreso. Por fin ya vamos a tratar de regular los jueguitos que dejamos pendientes esta semanita. Así que acá estamos de nuevo. Con el Pokémon. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Así que, vamos a ver si hay una incursión antes de irnos. Una incursión hacia de la. ¡Ópale! ¡Ahí está! Una más. Gracias, DGS, por esa renovación de colaboración. Thank you. Lorea, ¿preguntaste si va a salir la alerta? Pues ahí está. Salió solida, no hice nada. Solito, solísima. ¿Puedo primero fijarme? ¿Qué? ¿Qué no funciona así acá, digo? Hielo. No lo tengo, vamos a buscarlo. Lo voy a construir antes de... Aguanta, me tengo que conectar a internet primero. Aguanten, aguanten. Conectar a internet. Gracias Adrián por compartir. ¿Cómo estamos Adrián? Bienvenido. Buenas tardes. Ahora sí. Gracias Adrián por el deck. Gracias Sebastián Lanza por el deck. A ver si esta cosa me busca a alguien. Si no voy solito nomás. Si llego a los 2-3 y no entra nadie, entro solito. Ok, solito. Vamos a cambiar la cámara del lado, ahora que recuerdo. Gracias, Cocho, por el like. Aguanten. Aguanten. ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es la cámara? ¡Ah! Se guardó la cámara. Esta es la cámara. Por ahí. ¿Por qué no haces una meta de moderadores cuando llegas a esa meta? Llegas. ¿Cómo? Meta de moderadores como eso. Gracias Sebastián por el like. No entendí, no entendí que decía Adrián. Gracias Defog por el like. Bienvenidos todos, bienvenidos. Estamos de regreso ya con las series abandonadas del canal. Magnini Champas para tu casa. Oh, no murió. No murió. Mira ese Pikachu. ¿Lo bajó? Perfecto, grande Pikachu. Otro bar por esto. Un super bar.
Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Gracias a Gabo por compartir. ¿Cómo estamos, Gabo? ¿Pide colaboradores? Ah, no, se me escapó. No. F. Gracias a Gabo por el like. Ya 40, 40 dice. No, 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 no. Así no funciona, digo. El problema del está en el correo que tira Facebook. Y me pueden botar en problemas, me pueden quitar todos los beneficios que tengo y cosas así. Entonces, ese es como el tema. ¿Cómo decir por favor? No, otra para este. Intentar jugar, sí, claro. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a tirar a Freddy. A Freo, Freo, Freo está roto. Rotísimo. A ver si alguien ahora se une. ¿Por qué no se une nadie? Ah, si se une alguien. No más. Bumblebee. Actovich. Uf, se une otro más. Perfecto, ya te pones listo nomás. ¿Cómo está Gabo? ¿Cómo le va todo por allá? Por cierto, creo que están teniendo una excelente semanita todo. Un poquito la ventana, ahora sí creo que hace mucho calor. Mr. Mind Galar. Yo creo que va a ser Dynamax, creo que no es necesario con los tipos que se metieron a luchar. Hola Green, ¿qué tal Kevin? Bienvenido. Gracias Jordi por el like. Venga. Vámonos. Gracias Kevin por el like. ¿O este tipo no lo van a derrotar, en serio? No, hombre. Ya va final. ¡Ay, no murió! Falta un ataque, me falta uno más que ataque. Maxi, ¿dónde? Uf, F por Torpol. Eso es que por compartir. No, hombre, ¿en serio no derrotaron el primer round? Hubiera hecho Dynamax si hubiera sabido eso. Bueno, no importa. En esta ronda va a morir sí o sí. Gracias a Willy Rodríguez por el follow, bienvenido. Hola, hoy estamos de vuelta. Un saludo desde Cuernavaca, México. Saludos, Jordi. Saludos, Jordi. ¿Y cómo está todo por allá, Jordi? Gracias a Willy Rodríguez por el like. ¿No hizo nada más? ¿Qué onda? Gracias Frey por el like, ¿cómo estamos Frey? Bienvenido. Gracias Miguel, arregla por el like. Son Green, ¿qué da Pablo? Gracias por el dibujito. Maxi Sombra. Para tu casa. Gracias a Ricardo Chávez por ese like. Está derrotadísimo. A ver si lo podemos capturar. Gracias a Frey por las compartidas. Vámonos. Uf, dos. Tres. Uno más. Quedó. Ahí está, capturadísimo. Nifty, siempre la protección del torneo. Muchas gracias, Oscar. Si hizo lo que se pudo, gracias, Oscar, también por ese like. Si hizo lo que se pudo, ¿vale? Yo quedé muy contento por el resultado. No esperaba, la verdad. Tal vez, como alguna vez dije por ahí, gracias, Pablo, por el like. Tal vez pensé pasar primera ronda, pero llegar a tercera ronda ya era muy mucho.
Pero bueno, contento. Solamente queda ya mejorando. A ver si algún día estamos ya luchando arriba. Pero lo veo difícil. Gracias, Free, por las compartidas. Ay, pero sí, muy contento con el torneo. Espero que la hayan disfrutado los que andaban por acá. No creo ni nada más, me voy a ir mejor. Una tormenta súper grande. No creo ingrediente. ¿Y tú cómo vendes? ¿Listo? Llamará. Oh, son ataques. Para Antonia. Llamará. Llamará me servirá mucho. Precisión. Tendrá poca precisión. Latigazo. Vendría re bien. Pero. ¿Tienes tan poca precisión estos ataques? ¿Qué más vende? Cambiar de look, ir más rápido. Nada, no, gracias. No, estoy bien así. Vámonos. Hola, ¿cómo estás, Frey? Gracias por el mes de colaborador, este Oscar. ¿Y la alerta navideña? Voy a completar la Copa Nacional. Esperemos que sí, Pablo. Esperemos que la alerta. Y las alertas, pues. Están al debe todavía. Todavía estamos. Todavía no entramos en modo Navidad acá en la. Por completo, así que. Ya van a haber novedades cuando sea el modo navideño, pero todavía no están puestas, ¿vale? Esperemos que esta semanita quede todo eso listo. Gracias a Steam Plus por el like. Ok. Pues sí, con un número, una lechita. Bueno, está bien. ¿A este ya me vende la Super Ball o todavía no? ¿O la vengo a comprar Super Ball? No, no, va, Ultra Ball quiero. No, hombre, ¿en serio? Ok, según recuerdo tenía que entrar ahora al gimnasio. Estamos listos, ¿qué Pokémon llevamos? Llevamos a Zael, Pikachu, Metan, a Valky, a Bray, a Freddy. Creo que no sé qué faltará para estar equilibrado esto. Gracias, Bray, por compartir. Por ejemplo, este Metan está de relleno nomás. Pero por ahí tengo varios Pokémon que podría meter. Falta no sé 10. Falta. Ok. Voy a comprar un correo de Navidad. Nomás. Gimnasio de los dragones. El estadio de Ortejo también genera energía eléctrica. Mira, aquí en mi tableta tengo una ilustración muy ilustrativa. ¿Ilustración muy ilustrativa? ¿Grande? ¿Vaga de redundancia? Aguante la tableta. Es una explicación clara y amena sobre la planta eléctrica. La torre del estadio Artejo es en realidad un receptor que capta y absorbe energía. Posteriormente, esta se procesa en la planta de sótano donde se transforma en electricidad, con lo que se abastece a todo Galar. El modo de vida actual no es posible sin las explotación de recursos naturales como el gas, el agua y energéticos como la electricidad. Mi objetivo es, y el de mis empresas es mejorar la calidad de vida de todos los mediante el empleo de la energía contenida en las estrellas de SEO. Pero ya va siendo hora de volver al trabajo, si no, Olivia se pondrá hecha un basilisco. Te seguiré una visita a la cámara heptagonal Grimm. Llega allí, es tan fácil como poner rumbo a la ruta 6 desde el estadio. Ok, gracias Joel Borjas por el like. ¿Cómo estamos, Drew? Oh, el Pokémon. Un regalo de Bonifacio, ¿a quién me dar? Una nivel Val. Hola, niños. Hice la otra 7 medallas para desafiar a Roy y a sus Pokémon tipo dragón. ¿En serio? ¿Esto va a ser el último gimnasio entonces? Bueno, entonces. Espera, ¿ya vas por la octava medalla? No, no. Acabo de llegar a la. Llevo tres gimnasios. Te voy a poner mapa. Pero me dicen que este es el último gimnasio. Entonces me tienen que decir que tengo que venir para acá. A la ruta 6. O sea, seguramente voy a seguir esta ruta. Subir, subir, subir por acá, para acá.
Y después devolverme, ir por acá. Algo así, y volver recién. Gracias, Dani Pérez, por el like. Y supongo que esta va a ser la liga Pokémon, pero falta mucho. ¿Y esta va a ser otra zona salvaje? ¿Qué anda? Gracias, Raúl García, por el like. No. ¿Llevas traer un Gengar? ¿Le pusiste Pablo? No, hombre, ¿cómo castrar un Gengar? Lo que uno captura en realidad son Gastly y este Pablo. ¿A eso, Pablo? Mira, aquí, pero ya tengo el Gastly. Aquí está. ¿Datos? Un Gastly macho. ¿Este le podría poner Pablo? No, lo vamos a mover por Metang, por Metra. Y aquí está Brayme, aquí estás tú. Huerto tú. Gracias, Steven, por el like. ¿Para cuándo le pones nombre a un Pokémon? Le pones mi nombre. ¿Qué Pokémon quiere ser este Drew? ¿Qué son Drew? ¿Qué son Green? ¿Qué onda, Raúl? Hola, soy nuevo. ¿Cómo te va? Aquí dándole un ratito al Pokémon. Avanzando en la aventura recién, así que no lleva mucho. Si quieren ser algún Pokémon específico y que alguien no lo tenga pedido, pueden serlo, ¿vale? Pero me tienen que decir cuál. Hay Pokémon, obviamente no legendario. Ay, espérate, me metí a curar de nuevo, jefe. La idea es que no se, y no se repitan. Ya estoy viendo el water. Va que va, va que va. A ver, vamos a ponerle al otro. Comprobar motes. Comprobar motes. Ahí está. Gastly. Gracias a Steven por el follow, bienvenido. Espero que te guste el contenido. Claro, este lo vamos a poner Pablo. Poner. Pablo. No, mejor pongámosle. Gracias a Veroni Pepperoni por el leg. Para eso. Para eso, Pablo. Ahí sí cabe. No más chistoso. Charmander. Creo que ya está el video Charmander, pero no estoy seguro. Gracias, Carlos Flores, por el like. Ponle Pablo a Gastly. Mejor le pongo para eso Pablo, digo. Oh, por Dios, Green, con barba larga. Nani. Ya, Pablo nomás. Pablo. Es que Pablo es como un nombre común, ¿no? Mejor le pongo Pablo PHP. ¿Así? No, Pablo nomás, chao. Gracias, Felipe García, por el like. ¿Cómo estamos, Felipe? ¿Hablar del motor de otro Pokémon? No, de momento estamos bien. Para eso. Para eso, Pablo, digo. Bueno, bueno, bueno. ¿Esto qué? Hola, vengo para acá. Me llamo el motivado. No, hombre, ¿eso qué? Un placer. Qué troll el juego. Trollísimo. Hola, Green, ¿y mi Cyndaquil? No tengo Cyndaquil, pues. Es que esos Pokémon iniciales de otras generaciones son difíciles de conseguir. Llega a ser evolución al cuarteto a nivel 36. Sí, correcto. Ah, bueno, fue Pablo Escobar. Ponle de moda a Pablo. Podría haber sido, ¿eh? ¿Crees que tiene lo que hay que tener para enfrentarse a alguien con una capacidad de concentración como la mía? Sí, claro. Así me gusta. ¿Cómo vas a ver lo que es capaz uno cuando se concentra? ¿Hay un duelo de verdad? Yo pensé que estábamos para los memes nomás. ¿Cotone? Ok. ¿Y mi Dratini? ¡Dratini! Pero mira eso que... Le tiro un scoop y para la casa. Aguanta. Ah, tiene... Esta cosa... Asienta focus. Banda focus. ¿Antes va a dar banda focus el derrotarlo? What? 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 ¿Y así como Pokémon level 2 casi me mata? Posee una gran capacidad de concentración. ¿Y qué te ha parecido? Como ves, hay mil estrategias que puedes emplear en combate. Te he visto muy concentrado todo el rato, así que te voy a regalar esta banda focus. Ok, thank you.
Ahora voy a explorar tu casa. Hay una puerta, voy a entrar. No puedo entrar. Bueno, voy. Te pedí un tiranitar, pero te dije que no podía atrapar un tiranitar. ¿De cómo crees que atrapa un tiranitar? De hecho, el Aloni no es que me pidió un tiranitar, sino me dijo. Me pidió como 50 Pokémon. Cada 5 segundos me pidieron uno. ¿Para eso, Aaron? A ver. ¿Y acá? Hello, hola niñito. Quiero que te diga gran amistad con otro Pokémon. No todavía. Bueno, ya. Quiero ver cómo me llevo con Pikachu. Vamos, ¿cómo lleváis? Luego une una bonita amistad, pero no podéis estrechar más vuestros lazos. Ok, gracias Mario Vaz por el like. Pikachu, que tanto se ha esforzado. Tendré que esforzarse un poco más. Para eso. Tu Pokémon y tú estás destinado a ser grandes amigos. Si le das estos objetos, me suena que vuestra amistad se estrechará aún más. Cascabel alivio. Cascabel alivio. Igual no amistoso. Ok. Hamburguesas y aventura no creo. ¿Acá? No. Acá yo creo. A ver, la caja me tiene que ver. Estos varios, acá tiene que estar. Vamos a ver a Pikachu. Bola ferra. Una piedra solar, una piedra lunar, una roca calor, una piedra alba, una piedra pome, una piedra agua. Tengo muchos objetos, no me he fijado. Una piedra de trueno. Oh, bueno, me que no puedo usar el pecho. Muy bien. Ya vengo. ¿Sí? ¿Qué onda, María Paz? Pero el tiranete en el que. Es el que sí quiero de verdad atraparlo. Pero. Todavía no puedo, pues. Yo el otro día demostré que hay un tiranete salvaje, pero era como nivel 60. Y voy 30. O sea, no puedo tenerlo. A menos que por intercambio me llega un. Un Larvitar o un. Pupitar. Pero creo que no. Mira que están los Pokémon que me pasó Valkyrie el otro día. Todo nivel 100. Ya, pero a ver. No, creo que no tengo. Uy, estas cacas no las tenía antes. No más. No, según yo no tengo eso. El árbitro, un Pupitar. No, F. ¿Puedo presentarlo? LOL. ¿Cómo estás, campeón? Hey, Green, veo que poco a poco te estás haciendo todas las medallas. En cambio, no sé qué le pasó a Paul. Cuando me he topado con él, lo único que ha hecho ha sido disculpar si todavía no entiendo. Muy bien, ¿por qué? ¿Será que ha perdido con Cubate y le está afectando el ánimo? Ha perdido contra Berto. Perder y sentir que el mundo se viene encima no es más que parte del proceso para volverse fuerte. Lo que hay que hacer es no rendirse, reflexionar sobre la derrota y seguir adelante. Creo que Paul tiene lo que hay que tener para convertirse en entrenador de primera. Pero mira qué hora es, como llegué tarde a la reunión con el presidente del día me voy a poner a caldo. Estaría bien acordarse de por dónde se iba. Por cierto, diré saber a Roy, es mi mayor rival, además el último líder del gimnasio de los rivales. Como viste lo que quieras, aquí está. Está donde la cámara está con el. Que se encuentra en camino a la ruta 6. ¿Evoluciona Gastly? Pero aguanta, pues. ¿Qué pasa? ¿Y esto qué? Amigo, un saludo para vos. Muchas gracias, Abre, por la estrellita. Saludos para ti. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, ¿qué nos cuentas? El otro día, Abner, intenté dar host y me salía que este canal no acepta cadena, no sé qué me salía, algo así. Eso no me dejaba hacerte host. No sé qué onda. Me da risa cuando dices el españolito. ¿Te pasa con mi Pokémon? Pero es que me piden Pokémon difíciles, pues. Cuando tengo uno, los pongo. Gracias, Abner, por el. Gracias, Pablo, por los 176 días. En Galá queda muchos edificios viejos. ¿Y este? ¿Qué me dice? ¿Y esa niña? ¿Hola? Parece de fiar, creo que podría ayudarme. Verás, es que le he escrito una carta al chico que me gusta, pero yo no se la puedo dar. Ópale, gracias Jerry por el follow. Bienvenido, bienvenido, welcome, welcome. ¿Te podría llevársela? Ok. Muchísimas gracias. Yo me llamo Paula, la carta es para Frank de Pueblo Plie. Carta ajada. Carta de aspecto desgastada, entregada por la niña y con un chico como destinatario. Cuídala bien, y que no llegue más sucia de lo que ya está. Okay. ¿Cuál es Pueblo Plie? Vamos a buscar el mapita antes de irnos. ¿Cuál es Pueblo Plie? Pueblo Campón. Pueblo Plie. Pueblo Loriga. Pueblo Luminito. Pueblo Plie, allá está. Aquí quiere que entregue la carta. Ok, me parece. Bueno, ya vamos a seguir la aventura mejor. Ya, mucho dar vueltas por la ciudad. Vámonos. Evoluciona gasta que sean Gengar. Pero el problema del Gengar es que necesito que me lo pase alguien por intercambio, pues. O sea, yo paso el Hunter, pero alguien me tiene que pasar de vuelta al Gengar. Entonces, Jafet por el Ek. Otro Jafet. Dos percusiones, bueno, a nada. Demasiado nomás. ¿Sientes sonar? Aquí tenemos siento Pokémon. Ahí está, combate salvaje. Gastro contra un Rhyhorn. Un Rhydon, diría. Nomás, ¿y este? ¿Cómo? Toxel, ¿es tan guay? Toxel. Un Togepi. Fíjate, tengo Togepi, no quiero. Hello. Vaya, ¿no eres tú el entrenador que ha recomendado al campeón? Esto, ¿cómo te llamas? Soy Grim. Green, ¿eh? Pues si te has ganado el reconocimiento del mismo Leonel, seguro que llegarás alto. De todas formas, para enfrentarte a un portento como yo, necesitas 7 medallas de gimnasio. ¿En realidad quería ver la cámara? Ah, vale, has venido a absorber el tesoro que se custodia de la cámara hexagonal. Profundizar tus conocimientos sobre los Pokémon a través de la historia no me parece en absoluto mala idea, ciertamente. Me has caído bien, la verdad. Ven conmigo que te muestro dónde está. Ok. ¿Cómo le hace el niño para pelear tan rápido? Pues se esfuerza el triple. Pues segundo de aquí, Green pensaba que era de Colombia. ¿Qué tiene? Y mira, incluso te voy a dar mi tarjeta de liga. ¿Esta aquí? ¿Esta de liga de Roy? No, claro. No sé para qué sirve la tarjeta de liga, pero ahí está. Sube la escalera para visitar la cámara, ok. ¿Y si voy para el lado? No puedo. ¿Dice los trofeos de quién son? Hola, Don Karate. No puedo entrar sin audición y yo entrando así a lo loco. Muy loco, muy loco, muy loco. Gracias Michelle por el like. ¿No puedo andar en bici acá? Ah, sí, puedo. Qué loco. Un canto. Ok. Hay una escalera acá. ¿Se podrá subir? Cerrado. Hola, voy a encontrar en bici. Gracias por ir por los 114 ya. Anda, mira quién está aquí. ¿Qué onda, Sonia? Esta cámara es una maravilla. Mira, en esta pieza está representada la historia de Galar. Gracias a Nail por el follow, bienvenido. Ok. Dos jóvenes contemplan una estrella de SEO. Entonces presencian con estupor la llegada del cataclismo.
Encuentra la espada y el escudo que les servirán para poner fin al cataclismo. Y finalmente son coronados reyes. Ok. Esta pieza relata la historia de fundación del Reino de Galar. Dime, mi pequeño esperante, ¿no hay nada que te llame la atención en ellos? ¿No recuerda la no negra noche? Estoy muy pesado yo. El tapiz se ven nubes negras representado el cataclismo. El vórtice negro de la leyenda. La negra noche. Tiene que ser eso. Todo esto despierta varias incógnitas. ¿Cuántos seres hubo en realidad? ¿Uno o dos? ¿Qué fue exactamente la negra noche? Gracias por escucharme con tanta atención. Creo que he conseguido poner en orden mis ideas. Ya voy a seguir examinando los tapices. Tú deberías ir al siguiente gimnasio. Toma, te doy esto para que veas que te apoyo. Ok. Todo revivir. Pero si en ese caso no lo necesito, pues si no me matan los Pokémones. Ok, no. No hay nada. Ok. ¿Me va a venir la cajita de McDonald's? No más. Gracias, Raúl García, por los 73 días. Thank you. Los tapices de la cama hexagonal representan a los antiguos héroes de Galar. Se podría decir que Lionel es el héroe del Galar actual. Escúchame bien, Green. No pierdas de vista tu objetivo: hacer morder el polvo en la superestrella. Para ello es imprescindible que cruces la ruta 6 y te machaques al entrenador en Pueblo Ladera. Ok. Uy, esto es grande, era más grande. Sigamos, sigamos. Hola, ¿me saludas? Pues le he visto que. Vamos que vino por acá. Gracias, Javier Antonio, por el like. ¿Se ha enterado lo que hicieron por ahí? No, ¿qué pasó? Chisme, chisme. Cuando te declaras a la persona que te gusta, le das un apple y estaréis juntos para siempre. Ah, no más. Lo bueno es que una chica me gusta. Dentro de poco se irá a vivir al extranjero. Estoy buscando un Appling para regalárselo y no se olvide de mí. Pero por ahora no he tenido mucha suerte. Creo que sí tengo un Appling. Ah, no tengo un Appling entonces. Pensé que tenía un Appling. Aguanta. Voy a irme a Wartortle, pero si Wartortle ya está pedido, me está acá en el equipo. Gracias a tener Vargas por el like. ¿Dónde está esta cosa? Aplio, Aplio. Porque un Pokémon puede usar buceo en la tierra. Sí. Muchas gracias por las tetitas, Javier Antonio, y magia Pokémon, pues. No, no tengo, no lo tengo, pues juraba que lo tenía. No, hombre. Super F, super F para mí. Juraba que tenía una manzanita, no tengo una manzana. No hay manzana. Chale, yo que le iba a dar una manzanita. Yula. ¿Qué será ese Pokémon? A ver. Breya, pues un movimiento combinado, ¿qué es eso? Vamos a olvidar. Vamos a olvidar dónde se lleva mientras. Cualquier cosa la recuperamos. Voto agua. No sé qué fue eso, pero ok. Movimiento no. Hoy mañana hay que cambiar mi green. Saludos para todos. ¿Te vas a mimir? Uf, ok, Raúl. Descansa y buenas noches. ¿Tienes las evoluciones de Eevee? No, tengo Eevees, pero no tengo las evoluciones. Desde luego que si licora más chulo. Tiene unos ojitos tan monos, tan ganas de escucharlo. Nosotros del Team Yell nos encargamos de que Silicobra pueda sobar con tranquilidad.
¿Puedo dejar pasar si sois tan amables? No voy a despertar a ese peón. Claro, faltaré más. ¿La señora pasa de una? ¿Y yo? Green, ¿pasa por las voladeras, no? ¿Puedo pasar? Con el periodo que montáis unos niñatos como vosotros, ni de coña. Ya me caí gordo solo por eso, pero encima solo sois de esos pedantes que van de guays por la vida con su pulsera de desafío. Buf, no los trago. Fijo que si licor se despierta con esas carreras que os metéis. Vale, no he dicho nada. Vaya fena, Green. Si no podemos pasar, estamos apañados. Porque a ver cómo la arreglamos para poder ladera y continuar con el desafío de los gimnasios. Hay que competir, pues. Bajé por mí. Vacas chanclas, que vais a despertar a Silicobra. Si es que con los críos no hay tutia. Tenemos que darle una lección sí o sí. Todo sea por Silicobra. Ok, una lucha. Stunky. Pensaba que me iba mejor. Uff. A veces es súper alto, yo no he fijado. Pero doble patada que no hace animación. Ahí eso. ¿Y Eevee? ¿Qué onda, Kevin? ¿Cómo que pasa con Eevee? Tengo ahí el... por ahí, metido en algún lado. Y en un... no, quedémonos con así nomás. Fue el Litung Galarro, ¿no? Lo pensé. Pero doble patada yo creo que sería suficiente. Super animación de doble patada. ¿Sí, señora? Pues, ¿una gente random? ¿Persona random que va por ahí? Lo que pasa es que ellos... no... ellos son como el Team Rocket de la generación actual. Pero ellos no quieren meterse con la gente, si hacerle daño a la gente. Sino que lo único que quieren es quieren detener a los entrenadores que van por el título de campeón. Para que la entrenadora que ellas apoyan pueda ganar más fácil. Entonces es como su mentalidad. Es como un hinche full, pues. Quiere que su equipo nomás gane y los demás pierdan. Pero no se mete con nadie más porque solamente le importa lo esto. ¿Por qué dan bien con la animación? Grande Nintendo. ¿Otra batalla? Leopard. Yo te lo doy la patada y para la casa. Para tu casa. Para tu casa, dije. Super patada doble. ¿Quién hacía? Por este juego no es extraño, pues. Uy, Pikachu es de nivel. Perfecto. Bien ahí. A ver si me va a despertar de verdad si le cobra con todo este jadeo. Si total, ¿para qué estar aquí haciendo el canelo? Mejor nos piramos. Ok. Oh, la verdad es que formamos un dúo bestial con tus intereses. Yo sin embargo me llevaba una señora paliza. A ver, también mal intérpretes. Ya sé que los combates tienen esas cosas y tal. Pero es que me dijo que estaba dejando el prestigio leonel a la altura del betún. No me saco esas palabras de la cabeza, me dan una rabia tremenda. Si no doy pie con bola, la gente pensará que leonel también es un paquete. Y eso no puede ser, estamos hablando del campeón, el ídolo de Galar. No sé, tendré que darle vueltas al asunto. Hasta luego, Green. Ok, chaito. Se despertó. También se fue. El que usa un ataque sorpresa lo deja aturdida. Green, hay algo rojo detrás de ti. Sí. Hay algo detrás de mí. Tú eres el esperante que recomendó Leonel, ¿verdad? Mira, ahora señora.
Me llamo Sally, si quieres saber más sobre mí, aquí tienes mi tarjeta. Tarjeta, diga de Sally. Y ahora nos veremos en alguna otra ocasión, para que puedas mostrarme tus aptitudes. Ok, Sally. Oh, Ashan. Ruta 6. Mira, ¿quieren ver un...? Aquí creo que en la zona. Ah, aguantan, espérate. Se parece la colega que se fue para eso. ¿Quién ganó el torneo del Mancotín en Hungría? JC, primero, segundo Trover, tercero Cardia, cuarto Gifo, quinto Richard. Y Roger Valo se retiró por internet, problema de internet. ¿En serio? Es un tipo hada, po. El tipo hada. No son muy. La verdad que el tipo leche no está muy fuerte contra tipada. Ok. A tu casa. Que refieres tipada. Sí. Soy fan de la patada doble. Amén. Creo que voy a poner contraataque. A ver, ¿cuánto pega contraataque? Es que no me gusta ese tipo de ataque. Es que tiene que ser físico, no sé, no me gusta. ¿No? Olvidarlo nomás. La Fable. Vamos a cambiarlo, vamos a meter a Freddy. Freddy tiene buen ataque contra Ada. Decidueye la table. Supongo que una puntada zumbia sería más que suficiente, ¿no? Pion. No murió. Metrónomo, a ver, autodestrucción. Chuzos. Un ataque súper efectivo. Me hacía como efectividad por 4. Tengo que saber cómo ganan los torneos. Es una vista de micro. Sí, muy bueno, muy bueno. Nada que hacer. Muy crack. A ver, está Bray. ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene el Blastface? Tu ataque es demasiado fuerte, debes de ir muy tranquilo a todas partes. Bray, si viene Bray. Braystrois. Braystrois. Ahí está. Tiri 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 tiri. Foco resplandor. ¿Qué es eso? Tipo acero, tu usuario concentra toda la luz del cuerpo y la libera, puede bajar la defensa. ¿Qué es esto? Ataque con columnas de agua, he combinado con... Vamos a quitar hidropulso y vamos a meter este ataque nuevo, ¿vale? Foco resplandor. Ok, sí, lo veo. No, estos no los quiero. Ah, bueno. Pues estos entrenadores salvajes son súper fuertes. O sea, estos primeros salvajes 33. ¡Ople! Ups, sí, lo pensé a capturar, pero lo derroté con un ataque. No me fijé si lo tenía atrapado. Bueno, detalle. ¿Qué es eso? Un industria ahí. Industria salvaje te corta el paso. Ok.
Ya tengo dos, creo. Gracias a Iván por el like. ¿Cómo estamos, Iván? Bienvenido. Golpe de cabeza y tiene una patada. Grande Nintendo. Mira. Y están con la Pokébola. Pero cuando yo voy por la. Por arriba, mira. Mira. Como si se parara todo, mira. Mira, están todos los entrenadores parados. El viento. Las plantas siguen moviendo. El agua sigue moviendo. Pero los Pokémon que están ahí. Y los entrenadores están todos parados, mira. Grande Nintendo. Ok, vengo a luchar acá. Sí. Mucha lucha. Gracias a ti, Gotea, por el like. Uf, un Togetic. Ok. Hidrocarga a Pounder. Y rayo contra el topo, ¿no? Pero creo que paso le pega a todos, ¿no? Ah, no, le pega también al mío. Bueno, F. A Togetic nomás. A tu casa. ¿Se congela? Sí. Bugueadísimo. Bostezo. No, hombre, eso que. A ver. Aguanta. ¿A qué le tiré? Intro carga la nada. No, otro chispazo a todo. Tereteretran. Valky subió nivel. Valky, ¿qué hace algo, Valky? Ahí está. Gasti va a evolucionar. Bien. A Hunter. Ahí está Pablo evolucionado. Evolucionadísimo el Pablo. Cuando se tiene la sensación de ser observado en la oscuridad, sin que nadie alrededor, seguro que es porque un Hunter anda cerca. Uf. Ya saben ya. Puño sombra. Está bien. Gracias a Esmeralda por el eco. ¿Cómo estamos, Esmeralda? Bienvenida. 60. Cuidado, ineludible. Tantos peces como nivel tenga el objetivo. Wink. Ataque y causa gran daño al objetivo. Ataques malos que tengo. ¿Cómo borra este? Tinieblas. Por el puño sombra. Si hemos de solo dormir el siguiente turno, claro. Please, ¿cómo estás, Mel? Bienvenido. Voy a entrenar para allá. Estoy bastante, hola. He venido desde muy lejos para ver el secreto de Ginazos y querría enfrentarme a algún aspirante. Ok. Pues creo que no te enfrentaste al aspirante adecuado. Sauk, uff. Ok. Nitro carga. Pato. Uy, no quedó en nada. ¿Viste la línea de esa línea acá como en 1 HP? No, hombre, me hace meter un ataque que no hace nada. ¿De qué sirve que te comentes esta estadística si estás muerto? Chito. Uy, pide 78. Ven ahí. El wey
¿Pero cómo llego ahí? Vale, un Pokémon salvaje. ¿Quién es? Oh, mira, está la Silicobra. Creo que no tengo una, vamos a mostrarlo. Pero creo que mi Pokémon es muy fuerte, ¿no? Voy a cambiar de Pokémon. Vamos a ver a Valky no pega nada. Gracias a Hatim por el like. ¿Cómo estamos, Hatim? Bienvenido. ¿Cómo le va? Todo pacha, ¿cómo está? Y el panadero pasó a saludar y se fue. A ver. ¿Pero mágico? No. Acabar, no mates a Valky, no mates a Valky. No, hombre. ¿Pero mágico? Ok. No pasa nada con eso de aquí. Guata vital, una pequeña curita. ¿Cómo estás, bro? Aquí bien, todo bien. ¿Dónde me metí el Pokémon? Lo teníamos abandonado, pero todo bien por acá. Y la semana tengo un torneo intenso de aquí de Mario Maker 2. No sé si viste algo. Estuvo muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bien, gracias. Ah, me parece. ¿Para eso, Gardo? Por 50. Espero que no matarlo. No lo derrotes, no lo derrotes. LOL. Super F, ¿no? No es lo que me cuidé con los ataques y lo derrotó. Espera que haga un guito ya. No hay aguanta que ir a parrio. No que lo derrotaran. Dos huesos raros. Oh, me pillaron. Tu modelo me desafiaba, no más. Scorpion. Ahí me pasó mucho trabajo, me pasó solo un ratito. Ah, dale, 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 dale. Ánimo con eso nomás, Jatín. No estará con esto nomás. Ponyor. Y ahora sí. Me sigo subiendo de nivel. No sé. ¿Cómo llego al lado? Ah, por la escalera de malla. ¿Esta escalera por qué? No, hola, voy a mover el árbol. Mover el árbol por dos. Mover el árbol por tres. Para. Ok. Perfecto, ¿sí, Bellita? Hola, entrenadora. ¿Qué onda? Oye, Jatín, ¿te gusta el Pokémon? O sea, ¿te gusta algún Pokémon en específico? Esa es mi pregunta. Vamos a derrotarlo. Me toca acá. Ah, ¿es cierto? No.
Yo tengo dos, creo. Más rápido que yo. Al acero. Se metieron, no tenía. ¿Qué es esto? ¿No puedo bajar? En serio, tengo que darme la vuelta. Tampoco puedo bajar, puedo subir por ahí. Tengo que dar la vuelta con el pastito. Corre. Caramelo raro. Ven, está mal. Ahí no puedo subir. Vuela por acá, se puede. Sí. Vamos a ir por el izquierda que había otra clara. Y de ahí volvemos para acá. Otro directo, otro directo que ya. ¿Me lo van a derrotar? Oh my god. Oh no. Yo la capturé. No aguanto, estoy lo capturadísimo. Unos, dos. Vamos a tirar a Pablo. Uno, dos, tres. ¿Estás pegando atrapada, tío? En realidad no. Lo costaré solamente por tenerlo. Cualquier cosa lo tiene que intercambiar nomás. ¿Cómo se puede pasar por aquí? ¿Cierto? No, no se podía. Voy a excavar. No, no van a meter. Ya, bueno, vamos a echar el campo a comer. Voy a preparar un rico curry. Un Pikachu. 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 Me ignora. Venga, Pikachu. No. Ok, vamos a cocinar. Quiero cocinar. Sí. A ver, nunca he cocinado. A ver, ya tengo mana. Voy a tirar. ¿Qué es esto? Se puede comer cura. Datos de esa. Dos de estas. Dos vallas. Dos vallas granas. Tres vallas granas. Listo. Oh, más de combinación.
No sé si tengo que apretar fuego. No sé. Si es mejor apretar rápido. Para que salga un fuego gigante y me queme la comida. O me voy con un fuego tranquilito. Pues mira, me estoy quemando la comida, ¿no? Me pasea, ¿no? No, te aguanta, aguanta que me queme la comida, digo. R. Voy a revolver bien esto. Bien revuelto, bien revuelto. A mí ya me va esta comida ya. Están un poquito picantes, espero que no les moleste eso. Echa el amor. Oh, con todo contento. Curry seco con frituras. A ver. Curry con frituras. Dino, un copra de hack. Bueno, vamos a ver nomás. ¿Y gran experiencia en el campamento? No, ma. Hola. Solo mi nombre es Carmen Bavia y no me debo de admitirlo. Soy una friki de los fósiles. Vaya, vaya. Ok. ¿Cuál tu crees jugar con mis... fósiles? ¿Y esto qué? ¿Ha funcionado? A ver, a ver. Un Dracovich. No man. Exhibe con orgullo su inmensa capacidad motriz, que le permite superar los 60 km por hora, pero solo puede respirar bajo el agua. LOL. Ok. Precio fósil. Adelante. Vamos para allá. ¿Qué Pokémon van a salir? Un Artovich. No más. Los datos de Artovich se han registrado en la Pokédex. Aunque la piel de su rostro era capaz de resistir cualquier ataque, su dificultad para respirar acabó provocando su extinción. Blood. No está mal, no está mal. Tengo más fusiles. Ah, ya, le faltan trozos. Dice que están incompletos mis fusiles. No puedo usar para acá, no es para acá el camino. Supongo que tengo que darme la vuelta por acá nomás. Bueno, y tenemos donde restaurar los fusiles. Buen dato, buen dato. Ah, mire esto. Jugando con la pelota, claro. Reflejo de luz. Ok. Bueno, creo que ya estamos. Mira la de los Pokémon que te salieron los fósiles. A ver. Agua de dragón. Habilidad. Absorbe agua. Si le alcanza un movimiento tipo agua, recupera PS. Son nivel 10. Gertovich. Absorbe agua. La misma habilidad. También nivel 10. Un combate Pokémon es una forma de arte, si ambos Pokémon dan lo mejor de sí. Ok. Qué miedo me da, mira, qué miedo. El artista Daniel te desafía. Saca Koffing.
Vámonos. Dudo. Vamos a tirar a Bray. Vamos a cubrir los un poquito, a ver. Puta agua. ¿Le pone después? No creo. Ahora lo derroté de una. Avalancha. Okay. Sí, ¿qué ves movimiento? Va que está evolucionando. Ya va a ver que evolucione, ¿eh? Es un Hatren. No más. Onda Missing, cara pensativa. Muchas gracias, Abner, por las tiritas. Lo que yo hacía eran dibujitos, pero no son para pillar. Tengo que buscarla. Katrin, silencia el objetivo atizándole con las misiones. Se explica una potencia devastadora, capaz de no quiero un boxeador profesional. No más, se va aquí. Quiero ir. 60-100. Vamos a ver esta pulso cura. No, ok. Eso es un Diglett, ¿no? Es un Diglett. Mira, ese es también un Mega Diglett. O sea, un doctrino en realidad. Pero mira, Mega Diglett. ¿Qué onda con eso? Siguiente gimnasio. Voy a ver si comienzo. Voy a leer el comentario. OnlyFans, ¿quién? No más. ¿Huele el 4? No sé qué el boy. Oh, ahí te creo. Algo que sí. ¿Ya vende la Super Ball? Ultra Ball. Creo que Ultra Ball. ¿Por qué no hay venta Ultra Ball? Vamos a curar los Pokémon. Hola, ven a curar. Estoy esperando a construir eso. Yo solamente hacer como el. Una rampa. Y todo en plano. Todo en primer piso. Más que eso no sé. ¿Y este tipo? Dos dracos fósiles. No mames. Qué buen servicio. El cholo de hoy. ¿Y eso para qué? Hoy compro ciertas pelas por 27.500. No te quería gritar. ¿Qué es esto? Un protector. Este Pokémon lo dará. Ok. Para niños. ¿No hay espacio para acá? Mira, hay una escalera acá.
Una Pokébola. ¿Y estos conitos? La gente no se caiga. Tres huesos raros. Muy bien. Estás conectado. Ok. ¿Y acá trae algo? Un sticker. No, 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 ¿dónde te fuiste? Una escalera acá, aquí esto. Pues sigue subiendo. Vamos subiendo hasta el infinito más allá. Hola. Si tienes varios Mactus, ¿qué te parece cambiarme uno por mi Impidimp? Creo que sí tengo Mactus. No tienes ningún Pokémon. Ah, no tengo. Cura que tenía. Carga tóxica. Hay que ver el colvillar. Revestimiento metálico. Ok. ¿Lo que es esta casita? Hola, señora. La noticia del fuego también es importante para que la gente tenga un plato de chupete, no lo olvides. Aprendí la tele. Me voy. Toque especial. Prim. Sigo pensando en eso que te dije sobre no dejar a mi hermano en mal lugar, y todavía no sé muy bien qué hacer. Pero si hay una cosa que tengo bien claridad, debo volverme más fuerte. Por eso necesito ponerme a prueba de muchas formas. ¿Me harías un favor de verme? Claro. Vamos. Senta, tío. Ok. Combate. Gracias, Karina, por el leg. Cramoran. Con tipo agua. Cuento contigo, ya me embalando hacia la victoria. Otra Pikachu. Picoteo. Pásame. Lo he paralizado, perfecto. Vamos, Pikachu. Thunderbolt todos. Pikachu, solo rayo. A tu casa. Pues después de estas cositas están movimientos super eficaces, nadie se resiste. Claro. Freddy nivel 40. Silicobra. Creo que Frey podría ser bien, usando control. Vamos a afilar. Vamos, Frey. Pa' tu casa. Ok. Quedémonos nomás. Quedémonos nomás. Vamos a sacar el picoteo. Pensé que lo derrotaba, ¿no? Una afilada. Cuec. Y otro picoteo y para tu casa. ¿Con qué se curó? Gracias, Denis, por compartir. ¿Cómo estamos, Samir? Bienvenido.
casa tiene rosales por el eco. No me fijé que Pokémon venía. Me quedamos con este nomás. Chao. ¿Qué tengo que hacer para no sé la respuesta, pero sé que debo intentarlo? Toxel. Ah, tú. No. Junta sombría. Púpale, tu casa. Hola, ¿qué onda, Andrés Martínez? ¿Cómo estás? Bienvenido. Cuando tengo mal día, me cuesta lo mío decir que pongo en un momento de utilizar. Ok. He probado cambiar el equipo para plantear otras opciones, pero no cojo la cosa. No logro dar con la tecla. ¿Será porque no doy la talla? Tengo a mi hermano en un pedestal porque es un auténtico fenómeno continuador. Y me arraiga tremenda que la gente se burle de él por mi culpa. No voy a permitirlo. Tengo que seguir ahí. Dale que te pego, experimentando sin parar. Acabaré encontrando Pokémon que saquen a reducir todo mi potencial. Sí, tu por. Ese chico. Los oponentes deberían combatir por sí mismos y por su equipo Pokémon. La valía del campeón es por todas sus. Es por todas conocidas. Que tiene que mostrar a estas alturas. Ay, a estos jóvenes. Aunque he disfrutado del espectáculo, gracias, toma un pequeño detalle. Tarjeta Liga de Alistar. Ok. Nos vemos, Bachan. ¿Qué onda, Green? ¿Cómo estamos, Samir? ¿Dragoncito bebé? Un baby. Hola, vengo a entrar a su casa. Como puedes deducir, me gano la vida conduciendo un taxi volador. Y para agradecerte el uso de nuestro servicio, te voy a dar esta MT. Vuelo. Ok, me parece. Ahora vengo a comprender su tele. Me voy. Mira, aquí hay una escalera. Cruce de tela que hace evolucionar determinadas especies. Porque un pez está agredida, sirve de un texto exquisito. What the fuck del día. ¿Y aquí para dónde metió? Oh. Volví al centro Pokémon. ¿A ver si los Pokémon dañados o curado? A ver, casi ni me pegó este Pokémon. Estaba para los memes nomás. Vamos a ver si podemos quitar un objeto. Por ahí en el camino. ¿Cómo bajo? Por acá. No, se puede llegar allá. ¿Cómo llego allá? Ay, no se podía. Por acá al lado. Piedra noche, una piedra espectacular que se evoluciona algunos Pokémon. ¿Ves? ¿No puedo seguir de largo? Bueno, bueno, bueno. Está bien, sí. Hola, señora. Ahí es. Ahí es, era la siguiente zona para allá. Esta gimnasia acá. Bueno, vamos allá mejor. Vamos por la gimnasia. Hola, dos Pokébola. Hola, ¿estás teniendo un buen día? Pues aún puede ser más redondo. ¿Qué van a agarrar, don Bonifacio? Una peso, ¿vale? Perfecto. Mira los niñitos. ¿Quién es el entrenador? Hola, quiero comprar Super Ball. Todavía no venden. ¿Qué más servicio de este juego? ¿Qué más servicio de este juego? No, eso es un refuerzo de uniforme y caro. Terminado, sí. Ya, vamos a luchar mejor. Vamos a poner el uniforme y vamos a luchar porque se viene el gimnasio de esta ciudad. Adelante de Rosal 25. Ya pues cine. No, ahí nomás. Ahí nomás. Tú tranquilo, yo nervioso. ¿Y esto qué?
¿Qué tipo de qué gimnasio es este? Pueblo Ladera. Yo seré más detalle. A ver, si era la palanca, el sentido de la hoja del reloj, la taza se rotará hacia la derecha. Por el contrario, si era el sentido anterior, la taza se rotará hacia la izquierda. A ver. Mucho texto, vamos a ver qué onda. A ver, lo tengo que girar yo. Y con... Ok. Easy peasy. A las tazas que te quedan demasiado rápido, los aspirantes salen volando. ¿Ah? LOL. El tipo fantasma. Ok. Funkaboo. Peekaboo. Dicho carga. Uf, pa' tu casa, ¿no? Pa' tu casa. ¿Me ha tirado otro? Ah, no, un Phantom dice ya. También una... Otra intro carga y pa' tu casa. Gracias a Rezo por el like. ¿Cómo estamos, Valky? Bienvenido. Otro Punkabu. Midito. Cuarenta ya. Esa brota de hecho me autoestima estaba volando por los aires. F. Lo siento, te enfrentaste contra el mejor. ¿Dónde? Gracias a Diego Rodríguez por el... ¿No? ¿Para acá? Gracias a Diego Rodríguez por el... Aguantando... ¿Dónde? No, 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 no. Ah, gírale, gírale. ¿Por qué dejas tiquear? Obviamente acá está tiqueado, ¿no? Obviamente. Llegamos. Vale. Otilia. Por sola. Intro carga. Amor a Sacred de Corsula. Anulación. Solo un momento en tu carga. Vale, niño, entonces. Para tu casa. No sabe lo que acaba de hacer Corsula. Lo siento. Ten, ten, ten. Me cae la cara de vergüenza, por cierto. ¿Sabía que nuestra líder lleva una máscara? ¡Ah! Nuestra líder. ¿Es una mujer que no es un hombre? Ah, sí sé quién es. Sí sé quién es el entrenador. Va, otro. Ah. Me esconde. Creo que así. Y ahora tengo que empezar a mover a la derecha. Con toda la derecha, con toda la derecha, con toda la derecha, con toda la derecha. Qué buena esa. ¿Terminé?
A también un entrenador. Ok. Hunter. Hola, ¿qué onda, líderes Linares? ¿Cómo estás? Bienvenido. No tengo nitro carga nomás. Para tu casa. Estoy rotísimo. Rotísimo. Drifling. Otra. Quiero ver Freddy qué tan efectivo es. Tengo mi duda. Para tu casa. Uy, el Freddy sube nivel más. Ganar es pan comido, si dominas la final de los tipos. También este gimnasio va súper rápido. Y misión completada, perfecto. Se viene la batalla contra el líder de gimnasio. El de tipo fantasma, sí, sí me acuerdo quién es. Ese niñito. Me llamo Alistair. Vamos allá. El líder de gimnasio Alistair te desafía. Llamas. Cuerpo. Ahora sí me gusta. Vamos a tener nuestro cargo para aumentar tener velocidad. Aprovechamos la velocidad que nos da nuestro cargo. Oportunidad de esto. Con esta PS por tu turno. No lo pasa nada. Y a cuánta velocidad creo que ya estamos dado al éxito. Úrsula. No podemos ponerlo más. Qué miedo se ve. Qué miedo me da. Hola, niño. El juego de Super Mario Stick no lo tienes. De full, pero no lo tengo. No, no lo tengo. Sorry, líderes. ¿Quién quiere ver la espada de luz? Pikachu. Ah, no. Mikio. No, no, me queda Freddy a luchar un rato. Está zombia. Ojitos tiernos. ¿Está matando a los perros? Vale. Esos están teniendo la batalla. Pokémon salvaje. ¿A mí me pegué nada? No sé qué pasó. ¿Ves si le pegó? Pues. Pues sí, pasó que no le pegó nada. No me está mirando el juego.
sacar a Gengar. Vamos a sacar a Pikachu. Voy a sacar a Pikachu. Pikachu con la gorrita, por lo mejor. Solo me queda un Pokémon, pobrecito. ¿Qué se le da? ¡Qué triste! ¡Ay, qué miedo! Aguanta. Na 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 na. Vamos a Dynamax. Ya. Bien, Dynamax. Me quité mucho. Maxi ácido. No sé qué veneno. Uf. Pucha, no, qué dicho se ha rotado. No le importa. Tiene 40. Este, por Pikachu. Con Valky. Chica, apariciones como sombra trampa, no puedes escapar, no lo permitiré. No sé, que me sé que puede Valky hacer algo. Tenía debilidad, lo sabía. Ya, bueno. No creo que hagamos frío, vamos a ver con Pablo. Le sale acá el Dynamax. Por qué baja. Ahí está. Y es tan fuerte que casi se me cae la máscara del susto. Susto. Wow, eres muy fuerte. Esta es la armadilla fantasma. Ahora podrás atrapar Pokémon hasta el nivel 40. Por fin. Por fin, la zona salvaje todavía no podía haber un Pokémon que no podía atrapar. Toma este MT, infortunio. Bueno, no va tan mal. Bueno. Bueno, muchachos. Ya le gané el gimnasio de hoy. ¿Ya llevo cuánto? No, le voy a dejar la tienda hasta acá, ¿vale? Muchas gracias a todos los que se pasaron y me acompañaron en el directo de hoy. Nos está viendo a ver si más ratito me desocupo y me hago un ratito de esto, ¿vale?
Pero con el Pokémon que vamos a quedar hasta acá, ¿vale? Así que eso. Se me quedan todos, gente. Chaito. A ver si seguimos esta semanita con otro capítulo. Esa es el día flash por el like. Qué buena participación en el torneo de versión creada. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es lo que se pudo en realidad. Pero ya nos vamos de despedida. Así que eso, tú eres este JEO, ¿no? No estoy seguro. Pero si es así, pues igual, torneazo. Pero bueno, sería todo, gente. Chaito.